el entrenamiento del Hospitalet, un modesto equipo de la tercera categoría del fútbol español, encontramos a un jugador con muchos kilómetros en la élite a sus espaldas. Julien Faubert jugó durante varias temporadas al máximo nivel en las ligas de Inglaterra y Francia. Llegó incluso a ser internacional. Y por encima de todo, podrá presumir siempre de haber jugado en todo un Real Madrid. Ahora, a sus 32 años y tras quedarse sin equipo al final de la pasada campaña, el francés entrena duro a la espera de una oferta que le seduzca, convencido que sus días de corto aún no han llegado a su fin. Hace ahora justo 7 años, en enero de 2009, Faubert saltaba la fama con su fichaje por el Real Madrid. Llegó al Bernabéu como refuerzo invernal hasta el final de esa temporada, pero durante sus 6 meses de blanco, Juan de Ramos apenas apostó por él. Y la dura competencia en su posición redujo su presencia en el equipo a apenas 2 apariciones fugaces en la Liga, una ante su público frente al Racing de Santander y otra en el mítico San Mamés. Yo pienso que no tengo la oportunidad de demostrar que puede hacer en el campo y bueno, yo trabajo muy bien, yo trabajo mucho en todos los días, pero a mi posición juega Robben también, que hace el gol a todos los partidos y bueno, que yo pienso que Robben tiene el equipo y bueno, yo pienso que con Juan de yo no hablo mucho, yo nunca hablo y bueno, yo pienso que yo soy solo la segunda opciones y bueno, yo si tiene más oportunidad de jugar o más tiempo, yo pienso que puede mostrar que puede hacer en el campo. Pero pese a que la falta de oportunidades no le dio opción de triunfar en el Real Madrid, Faubert guarda un gran recuerdo de sus días en la Casa Blanca. Yo no juego mucho, pero es una experiencia increíble porque un club de este nivel es con Barcelona es dos mejor del mundo. Y bueno, yo pienso que es una experiencia de entrenar con jugadores que ganan la Champions, que está Balón de Oro, que juega para Nacional de España o del otro país. Y pienso que es una experiencia increíble porque la calidad del entrenamiento es una calidad de nivel que yo no he visto antes. En aquel Real Madrid de la temporada 2008-2009, Faubert coincidió con estrellas de la talla del mencionado Robben, Higuaín, Sneijder, Iker Casillas, Van Nistelrooy o Cannavaro. Pero a la pregunta de cuál es el jugador que más le impresionó de todos con los que le tocó compartir vestuario, el francés destaca 2 nombres por encima del resto, los de Guti y Raúl González. Como lo digo antes, yo pienso que Guti es un jugador increíble, que siento el fútbol como Messi, como Zidane. Y bueno, yo pienso que puede hacer más en una carrera diferente, pero tiene cosas que es diferente, pero es un jugador increíble, es un jugador que tiene mucha calidad. Pero yo pienso que Raúl y Guti son jugadores de increíble, porque Raúl juega 20 años en el nivel alto del fútbol y todos los años es regular, hacer gol, físicamente muy bien. So, yo pienso que es un ejemplo para todos los jugadores, como Javi, como Xavi, como Giggs. Yo pienso que es leyenda del fútbol. En su breve periplo en el Bernabéu, Faubert no pudo celebrar ningún título con la afición merengue. Y es que su llegada coincidió con la explosión del primer Barça de Guardiola, aquel que acabaría firmando un sextete histórico en el fútbol mundial. El día del famoso 2-6 en el Bernabéu, Faubert sufrió desde el banquillo el poder de un equipo para muchos irrepetible. Yo pienso que a esta época el Barcelona es más mejor la más mejor equipo del mundo y más mejor de Madrid. Y bueno, yo soy en el banquillo, pero yo he visto la partida, es una partida increíble.
del tempo, el calidad técnicamente y los jugadores juega con Henry, Eto'o, Xavi, Iniesta. Yo pienso que a este momento es el mejor partido que yo he visto de mi vida porque yo pienso que nosotros no podemos hacer nada y yo pienso que a este momento este equipo se conoce muy, muy bien y juega como... Yo pienso que este equipo puede jugar con los ojos cerrados porque juega con... Es increíble. Yo pienso que a este momento nosotros no podemos hacer nada. Son los recuerdos en el fútbol español de Julien Faubert, un futbolista singular que no pudo dejar su sello en esta Liga BBVA, pero que sigue recordando con cariño sus días de corto en el Santiago Bernabéu.